¿Qué balance puede hacer de esta nueva edición de la Feria del Libro? Bueno, la realidad, nosotros estamos muy contentos. Creemos que la feria ha funcionado muy, muy bien. Digamos, en todos los aspectos, en cantidad de público, los expositores están satisfechos. En algún caso, sí dicen que han vendido un poco menos que el año pasado. En otros casos, han vendido más. No solamente en pesos, sino en unidades. Y la verdad, estamos contentos. Quizás el único aspecto a señalar sería que hubo algo menos de público. Cantidad de gente vino. Digo, la estimación que nosotros hacemos, esto son cifras al sábado, no tenemos las cifras de hoy, la feria está funcionando, así que, pero la proyección que tenemos hecha, más o menos estaríamos en alrededor de un 6% menos que el año pasado, que fue una feria excepcional, fue la feria que más público concitó de las 30 y de los 35 años que hace la feria, ¿no? Y para el año que viene, ¿cuáles son las proyecciones? Se habla de repensar la feria. Este es un tema recurrente. Todos los años siempre hay gente que es muy difícil que todo el mundo esté de acuerdo en una cosa de la magnitud que tiene esto. Entonces, hay expositores que prefieren que sea más corta en tiempo, hay expositores que prefieren que sea más corta en horas, en el horario. Sí, yo quizás coincida en que muchos días cerrar a las 10 de la noche no tiene mucho sentido. Yo creo que cerrando a las 9 de la noche, si acortar esa hora, sería razonable.